Chicama.p, noticias del Valle Chicama. Nuestros distinguidos consocios, señor alcalde provincial de la ciudad de Escope, doctor Samuel Vega López, su distinguida esposa, la señora Gladys Yupanqui. Es para nosotros realmente un lujo tener no solamente a un amigo, un hermano, sino también un consocio fundador de este club y que ahora nos honra con su presencia para apadrinar esta reinauguración del bar temático que se ha logrado gracias a la gestión de nuestra directiva en convenio con el Grupo Bacus. Nosotros nos sentimos de verdad muy comprometidos con el GEMA y parte de ese compromiso es esta unidad y también esa aceptación que ha tenido nuestro alcalde provincial para que apadrine en esta oportunidad esta reinauguración del club temático, el bar temático, perdón, del club GEMA. Doctor Samuel Leiva y su distinguida esposa, les invito por favor a acercarse a la puerta de nuestro bar club GEMA. Bravo, bravo. A la inauguración del primer bar o cantina temática en el Valle Chicama. Coco Bazán lo hizo. Coco, presidente de GEMA, ¿qué nos dices? Gracias por estar presente acompañándonos en esta en este importante evento. Estamos también vísperas a celebrar nuestros 39 años. El día de mañana estamos haciendo un baile social para todos nuestros consocios y amigos y a familiares y amistades de Casagrande con el Grupo Huellas. Efectivamente, este es el primer bar temático de la provincia de Ascope, gracias a esa alianza estratégica con el Grupo Bacus, de quienes nosotros venimos prácticamente asociados con ellos desde hace ya 39 años. 39 años que hemos venido siendo parte de ese equipo de ellos, donde Casagrande ha demostrado de que es un gran consumidor de su producto. Y esto es gracias a la gestión que hemos venido realizando durante todo el año. Creo de que los resultados se están viendo a la luz y eso es lo más importante. Estamos ya hoy haciendo la reinauguración de nuestro bar temático con la presencia de un gran amigo, socio fundador del Club GEMA, nada más y nada menos que nuestro alcalde provincial, el doctor Samuel Leiva López. Vamos a aprovechar precisamente las palabras de uno de los alcaldes que goza de la mayor simpatía en la provincia, a decirle al alcalde provincial, Samuel. En verdad, primeramente, en verdad, buenas tardes. Quiero agradecer acá la invitación y también a Coco Bazán, presidente del Club GEMA, y a todos su directiva, en verdad, porque ha permitido que tanto yo como mi esposa seamos los padrinos de este bar temático, que en verdad es una novedad para Casagrande y para la provincia de Ascope. Acá podemos venir prácticamente a degustar música, tiro al blanco, tiro al sapo, y también, por supuesto, un compartir con los amigos, ¿no? Yo creo que es un local muy importante de encuentro, ¿no? Tanto de la familia gemista como no gemista también, para que, en verdad, recordemos viejos tiempos, porque en sí, si bien es cierto, uno es alcalde, pero no deja de ser una persona natural y siempre está en contacto con los amigos para poder disfrutar de este ambiente. Alcalde, minutos antes de elegirse como presidente del Club GEMA, Coco Bazán, usted le hizo una especie de promesa de apoyarlo para que tenga el Club GEMA su piscina. Cierto, eso fue hace meses atrás. En verdad, la parte técnica, la sugerencia de obra de la Municipalidad de Provincial de Ascope, ante pedido de nuestro presidente de Junta Directiva, estamos elaborando el perfil del expediente técnico de esta piscina. Todo empieza por ahí para pedir un financiamiento al respecto.
si me dice esto es una entidad privada, la municipal no puede invertir en una entidad privada, pero por lo menos estamos colaborando en ese sentido. Y también puedo colaborar personalmente, ¿no? Para que esta piscina sea prácticamente una realidad en beneficio de todos los socios y también de la comunidad casagrandina, ¿no? ¿Cómo va a reivindicar lo ofrecido y no cumplido de su presidente fundador del partido Alianza para el Progreso? En verdad, cada vez que viene él, el día 8 de diciembre, que fue aniversario del partido en Trujillo, le mencioné el tema, él llamó a dos de sus más cercanos colaboradores, yo también lo soy, como para que sean testigos en ese momento, le puse al fondo, ¿no? Para que vea directamente con nuestro presidente, el GEMA, para que vea que las gestiones se siguen haciendo, pero en verdad es, las cosas sean de esta manera, ¿no? Así es. Chicama.p, noticias del Valle Chicama.